Contar la historia de estos muñecos. La historia de estos muñecos. Bueno, yo, ustedes saben mejor que yo, de los títeres que se mueven desde arriba, la marioneta que se llama marioneta, como los títeres se mueven de arriba, y el nombre viene de las fiestas marianas de Venecia, porque hacían un muñequito que venía en la plaza de Venecia que se movían así, marioneta. El buratino, que sería ese que se mueve desde abajo, viene porque se escondían, ustedes, muchos de ustedes son especialistas y saben, se ponía un género, una bolsa que era para llevar el pan en la época medieval, que se llamaba burraco. Y este, de ahí se llamaba de buratino, ¿no? Buratino. Y pupi siciliani son particulares, que hay una vitrina al ingreso, muy rara y muy linda, me decía recién Willy, que es un museo muy particular e interesante, porque no hay, aparte. Y el primer puparo siciliano, que hay un amigo siciliano, el primer teatro de títeres siciliano, ópera dei pupi, ópera dei pupi, y pupi son altos así y cuentan las cruzadas y eso, el rey Ruggero Orlando. Y tienen una particularidad que son muñecos de metal que se mueven muy manera muy rígido, tac, 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 así, ¿no? Sacan la espada. Los de Palermo sacan la espada, Catania no. Y ahí, muy lindo, porque el primer teatro de pupi siciliani de la Argentina se abrió en La Boca. Y este museo trae una testimonianza. Pero hay tantas formas de títeres, de sombras, y de todo tipo. De manos, Mané Bernardo tenía su teatro de manos, que se ponen abajo, no de arriba. Los muñecos que yo hice y que hago y que tengo, hace un mes cuánto que hicimos una obra en Sicilia, en el Alcántara, participaban tres muñecos, como en el Faust de Goethe, que están los muñecos en el cual él se inspiró. La madre le regaló a Goethe un teatro de Faust, chiquitito de muñequitos, y se inspiró para hacer su obra teatral. Siempre hay una interrelación, no siempre que sean títeres, teatro de títeres, sino que son muñecos que participan en los espectáculos de prosa o de música, como en el burraco japonés, que se ve la figura del hombre, tiene un muñeco muy grande que lo mueve, y se ve sea la figura humana que el títere, que el muñeco. Yo le voy a contar, esta es una historia que hicimos para Bélgica, de un autor, Gelderode, belga pero de lengua francesa, y que eran antiguas leyendas, le ballate, yo no lo sé traducir, baladas se dicen, esas historias cantadas. Esa es una tradición que hay siempre de la Grecia, que era el Aedo. Homero, el trovador después también, Homero contaba la Ilíada, la Odisea, la contaba y la cantaba, ritmando casi, como el ditirambo. De ahí después la tragedia greca y las cosas dionisíacas. Pero el Aedo sería el punta historia, el que cuenta historias. Después está el que las canta, que puede ser historia del pasado, leyendas míticas o de crónica, del momento. Los trovadores y así. Yo he utilizado esta leyenda antigua, medieval, para contar la historia de un rey y de una reina que tenían una hija, Purmelande, Purmelande, pura en la tierra, landa, pura en la tierra. El hermano, este es el hermano, ¿ves que se parecen? Lo hice parecido, están entalladas las cabezas en madera. Es la historia de Sir Halloween. Este Sir Halloween, que es interesante, porque Halloween, como para en la Divina Comedia Dante, hay un diablo que se llama Alequino. Y Arlequín, hay una publicación mía también y de otra gente que hicimos en París, Arlequín era el diablo. Arlequín, al inicio era el diablo. Arlequín, Arlequino, Halloween. Y está la fiesta que hoy hacen también de Halloween, que está, por tanto, llevando una tradición no europea,
sino que aparte inicia a los Estados Unidos, pero europea en el sentido que venía de arriba, sí. Bueno, era el diablo en realidad. Para la leyenda, Sir Hadewin quería encantar a todas las doncellas, amarlas y matarlas. Era una especie de Don Juan triste y falimentar, no sé cómo decir, una figura lúgubre. Pero su fácil cantaba y se sentía en la tierra el canto de él, y que llegaba hasta los oídos de las muchachas, y iban hacia ella, hacia él, iban. Sir Hadewin cantaba. Esta es la historia que esta Purmelanda siente cantar, se viste y se prepara y le dice a la tata es Adela, la tata es Adela, hacia el personaje. Le dice a la tata, dame mi vestido mejor, porque siento que me cantan y me buscan. Y voy con mi caballo blanco. Y corre en la landa, mientras Hadewin corre con su caballo negro a encontrarla. Pero ella ve los cadáveres de muchas muchachas que engañó. Y se da cuenta que tiene que tomar conciencia de mujer. Y vuelve y le dice al padre, porque esta obra, en realidad esta balada, dice cómo viene abandonada y cada uno tenía que decidir por sí mismo. Le dice al padre, padre, ¿qué tengo que hacer? Que yo siento esta voz y sueño. El padre le dice, yo no sueño nunca. Taca, y le cierra la puerta. Madre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te ha dicho tu padre? Eso es lo que tienes que hacer. Taca, y le cierra la puerta. Va el hermano y le dice, mira, yo siento que me llama esta pulsa, esta pasión. Yo tengo que correr a este canto, qué sé yo. ¿Qué hago? Para mí es un sueño infinito. Yo no sueño nunca, tú. Ella corre hacia el canto de Hadewin. Hadewin la ve, baja del caballo, se saca la cota de malla, se saca el vestido de la coraza, pero cuando ella lo ve así y siente el frío, se da cuenta en un segundo, agarra la espada y le corta la cabeza. Porque quería vengar a todas las muchachas. Es el frío que la hace resucitar. Va hacia el padre y le dice, mira, yo maté a este maldito. Y el padre dice, recién vos valés, realmente. Yo tengo una hija que vale porque parece un hombre, le dice. O sea, no le quería reconocer. Antes como mujer, pasión, eso es la rechazar. Pero el momento que había tenido esta tiene la fuerza del león, del Bélgica, le dice. Pero en ese momento la cabeza, como San Juan, canta de nuevo, cortada, dice, Purmelán, Purmelán. Y ella siente esto y lo besa. En el momento que besa la cabeza, el padre dice, no tengo más una hija. Y ahí termina. Es una obra así. En italiano es Sir Hadewin, Sir Hadewin, e Purmelan, que cantaba en la landa. Y dice, vieni, vieni verso di me, vieni, vieni verso di me. E lei correva con il suo cavallo nero, e lei con il suo cavallo bianco. Ma era così freddo e la nebbia era violeta che alza una scintilla nella spada e la testa cade. Vai, questo è in italiano. Bene, si acabò. E sono muñecos. E sono muñecos. Porque en escena lo poníamos adelante, se contaba un poquito como estoy yo contando ahora, y después en cambio se retiraban los actores y veían los actores recitar la misma cuestión. Quedaban adelante como un recuerdo, pero después se personificaban en los personajes. Bueno, en los humanos. Le contamos un poquito de estos muñecos. Gracias. Bueno, gracias, gracias a ustedes, al Museo del Títere. Silvia Lotti, La Vía del Mare, siamo al Museo del Títere, en Piedras y Estados Unidos, en Buenos Aires. ¿Y hoy es? ¿Qué día es hoy? 20. 20 de octubre, gracias Silvia Lotti. Chao, chao. Está muy bien. Argentina me estaba explicando en mayo, haces un evento en Italia. Sí. Saca magia, pero era un fotógrafo de escena. Esta es la luz de escena. Y este en cambio fue el momento que le corta la cabeza. Estos dos personajes son esos dos. Purmelan es Sir Hadewin. Alida Giardina, Silvio Benedetto. Teatro Autónomo de Roma.